She looks at you like, oh, that's sweet. But in her head, she's like, that buff dude at the gym. That's what she's thinking, man. The one with the big bulge, yeah. As you sit there like, your hair is an ocean. You're the one for me. It's you and only you. No other lady exists. And she's dude at gym, huge cock, big muscle. Probably goes to parties where they drink alcohol. Sad but true. Oh, you should do an ASMR stream. Nah. ASMR. Are those even still big? Like, I remember for a while, it seemed like everybody on Twitch was doing ASMR. I don't really see it anymore, so. Oh, wait. They gave it its own directory. That's what I'm thinking. Because when they first started doing it, like, the just chatting section was full of people doing ASMR. Probably goes to alcohol parties. Well, you know, they want a little edge. You need a little edge. Not full edge. Don't be too sharp. Got to have a little edge. Remember True Lies? What was Arnold's wife's, Jamie Lee Curtis, problem in True Lies? It's a real thing. It's a very real thing. Oh, no. I got it covered, bro. I got it full covered. She was bored, wanted a little adventure. It's like on one side will be telling you that they're like, oh, I want a nice, stable, good guy, comes home from work, brings me flowers, tell me how beautiful I am. Yeah, you do that all day, and they're going to be bored as fuck. Right? Yin and yang. You got to have both, dude. You got to be the yin and the yang. You don't want to be just the yin, then she's got to get the yang somewhere else. You gotta be both, dude. The yin and the yang. Activia. It all starts with a fresh poop in the morning. Wait, what is Activia? Is that the stuff to make you poop? Or is that the stuff for your boogers? It's yogurt. Gut bacteria. Yeah, that's good, bro. I like that. That's important. You need good gut bacteria. Andrew Yang is effing your wife? What? Hey, shout out Andrew Yang. Good job, I guess. Good job, I guess. Poop yogurt. Yeah, that's what it is. Sleep! Ha! Sarah Silverman sells pictures of her feet, apparently. I mean, hey, some people are into that. I mean, why not? Honest to God. Like, I am genuinely jealous that people get to do things like OnlyFans. Imagine if all you had to... Oh, man, I woke up late and I have to take a picture of my boobs and post it on the internet today. I almost didn't get a paycheck. Like, imagine how good of a life that is to be able to do that if you're actually into doing that. Right, if you're actually okay with it, you're not like feeling like, oh God, I have to do this. It's like you're actually into it. Like, good Lord, what a fucking gig, dude. What a fucking gig, dude. Guys, I'm going to be late to the party. I got to work. Pulls up shirt, snaps picture. Okay, I'm ready to... What? Oh my God. Would you guys sign up for mine if I had one? How much would you get? How much should I charge? $
free. Two bids? $9.99. There we go. Now we're talking. Now we're talking. Same price as a McGriddle. Idiot. John, should I pull the trigger on having John Otto roast you on Cameo? He's the drummer from Limp Bizkit. I mean, that would be fucking hilarious. However, if you do get a Cameo made, you got to make sure you buy the right Cameo, because playing it on the stream is commercial use. Right? If you do that, and for me to play it on stream, it's commercial use. So make sure you know. Also, what are you going to do? Get someone from Limp Bizkit to shit on Limp Bizkit? Like, that ain't going to work, bro. Also, John Otto is a goat, bro. John Otto is literally goated drummer. What are you going to make him say? Also, Jim Ibs, I hear you're a fan of me. Ha, fucking loser. Like, what is he going to say? You can't do that. Tickets to the Matthews Bridge. I'm going to quickly run to the bathroom, though. So I'm going to AFK here. Run to the bathroom, and I will be right back. Is there somebody AFKing up there right now? No. This is so scuffed. It's fine. I didn't do anything, Maddie. I didn't get rid of anything. Cards do be wiggling. Hey, what's up, Malou? They are wiggling. They're so scuffed. I don't know. Maybe I'll spend some time building a proper collection. Pues, ¿qué más? ¿Algo más? Estoy pensando en una manera clean de hacerlo, la verdad. $623,543, esto me cuadra más. Counter white. Ya sabéis que nuestro target es exactamente... A ver si lo encuentro. Este número, ¿vale? 622.080. Ese es el máximo teórico, ese es nuestro target. Estamos produciendo ahora mismo, pues, barra log counter white. Estamos produciendo ahora mismo 623.000, 624.000. 20.000, bueno, se va equilibrando, obviamente. Y en principio, ninguna minecart. Vamos a testear aquí. Minecart, problema, ¿vale? Ahora mismo veis que todo lo que está viniendo es cristal. Entonces, parece ser que no hay ningún tipo de problema. Solo viene cristal. Si en algún momento aquí pasa una minecart, tenemos un problema. Pero bien, se están filtrando bien. Por aquí van las. Sí que pueden, sí que pueden. Vale, pues entonces sí, es por eso. Ok, pues ya está. No pasa nada. Sabiéndolo, ningún problema. Vale. Pues nada, hay que hacer el sistema de refileo de minecarts. Así que creo que me voy a poner con eso rápidamente. ¿Qué ha pasado? Nada, que se ha quedado sin minecarts y me he rayado por un momento porque he visto que en el contador aparecía Red Sun y he dicho, ¿qué cojones? Y es porque se ha quedado sin minecarts, o sea, que el almacén se ha acabado, que hay que hacer el sistema de refileo, obviamente. Vale, pues venga, vamos a ponernos con eso, va. Entonces, claro, cada minecart pilla más de 3 stacks. En vez de dispensarse 9, se habrán dispensado 6 o por ahí, o 3. Entonces, cada una pilla más de 3. Pero bueno, eso. Venga, va, pues... ¿Qué hacemos? ¿Qué es una furnace array? Un furnace array es un array de hornos. Esto es un furnace array, un sistema de hornos. Masivo. A ver. ¿Para dónde la granja de hielo? La granja de hielo está acabada.
Estaba pensando en subir las minecarts un poquito, pero no sé si renta. Quiero decir, hacer el filtro aquí, ¿sabes? Esto que estamos haciendo aquí, pues hacerlo aquí. Así hay que subir menos las minecarts, pero no sé si renta o no renta, la verdad. Quizás lo hago, pero tampoco... No sé si es necesario. No pasa nada si se quema menos de una sulker. Menos de una sulker. No pasa nada si se quema menos de una sulker. No te sé decir la verdad. Diría que no. No, diría que no. Efecomar, bienvenido. Vale, pues por aquí creo que no voy a poder subirlo. Así que me va a tocar. Bueno, sí, puedo. No, no puedo, no puedo. Vale, pues nada. No pasa nada. Si se queda menos de una sulker, pues diría que no pasa nada. Diría que se puede usar perfectamente. Muchas, muchas gracias, Efecomar. Bienvenido. Muchas, muchas gracias por esa pedazo de suscripción. El horno, a ver, el horno está pensado para usarse de manera masiva. Pensad que... A ver. Pensad, por ejemplo, en el carbón. El carbón se gasta. Entonces, a ver, si vas a quemar una sulker, pues piensa que vas a quemar, o sea, vas a gastar una sulker de carbón. Entonces, es conveniente que al menos gastes una sulker entera. O sea, 8 sulkers para gastar una sulker de carbón. Joder, no sé explicarme. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, Aurigas, céntrate. Quiero decir, gente, que... Mínimo una sulker de carbón vas a gastar. Entonces, por cada sulker de carbón puedes quemar 8 sulkers de material. Entonces, quemar menos de 8 sulkers es perder carbón, al fin y al cabo. Si tú metes a una sulker, probablemente pierdas una sulker de carbón entera para quemar una sulker de cristal, lo cual pues es una pérdida de carbón absoluta. Entonces, si puedes meter un múltiplo de 8, mejor, porque así no pierdes carbón. Bueno, depende mucho de cómo hagamos el sistema de refilio del combustible, ¿vale? Pero en principio será algo así. Raxo, ¿crees que esto puede llegar a molestar aquí? Porque puede ser que sí. Me preocupa que pasen tan cerca de esto. Y que colisione entre ellas, barra... No sé. Puede pasar algo. Cuando la minecart está aquí, la hitbox... Eso tienes el horno. Claro, exactamente. Esto no está pensado para más masivo. ¿Veis? ¿Veis lo que ha pasado? Vale, pues no puede ir por aquí. Aparte que una vagoneta... No sé qué está pasando, la verdad. Ahora miramos que se ha roto esto. Una vagoneta aquí puede descargar el material de una que está encima. Sí, ¿verdad? O sea, creo que esto... Esto de aquí funciona. Esto así. Sí. Vale, pues entonces va a haber que bajarlo más. Así que... Hasta aquí está bien. Pues nada, es cool. Eso iría ahí. Bueno, voy a usar cristal blanco, por favor, que me está dando un poco de asco este cristal. Vale. Podemos ver por aquí el output rápidamente. Fence, por aquí, fence. Vale, y ahora probamos. Ahora dejamos así una tandita un poco más larga, a ver qué pasa. Eso ahí y eso ahí. Venga, perfecto. Ahora quito todo lo de abajo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué? Pues ahora hay que mandar los ítems hacia arriba y vamos a ver cómo. Entonces, por aquí tenemos el cauldron con lava, ya sabéis. Por aquí esto, vamos a meter por aquí un dropper. Y esto tiene que llegar hasta aquí. Hasta aquí. Así que... Pues casi que lo voy a adelantar dos bloques, diría. Para no complicarme luego con la corriente de agua.
Venga. Cuanto más rectito todo y menos curvitas y menos cosas haga, mejor. Venga, mueve 2. Listo. Espérate, la cabeza va aquí. Y aquí va una carpet. Importante también. Vale. Todo esto no hace falta. Vale, ¿qué más? A ver, aquí pues lo más fácil es hacer una columna de burbujas, la verdad. Así que creo que voy a hacer eso. Esto es muy fácil. Vamos a hacer por aquí... Bueno, me voy a quitar esto ya. Claro, depende cuánto buffer haga falta también. Es que eso hay que mirarlo. Igual necesito un poquito más de buffer. Eso lo veremos ahora. Ok, voy a poner por aquí la Soul Sand. Pero vamos, que esto no tiene ningún misterio. O sea, simplemente estoy haciendo un poco para probar. Pero no creo que tenga mayor problema. Fence por aquí. Aquí. Esto por aquí. En principio esto no tiene problema. Vamos a tener que colocar aquí hielo quizás. Aunque yo creo que no, pero bueno. Pues venga, va. Esto es facilito. A ver qué tal sale. Esto hasta aquí. Y nada. Y realmente esta es la parte más complicada del horno. O sea, la parte del unloader. El resto es facilito. Venga, pues a ver. Esto por aquí. Hasta aquí. Voy a colocar por aquí carpets. Ya que estamos utilizando carpet. Pues mira, utilizo carpet en todo. Listo. Qué bonito queda, nunca había usado carpet para esto, la verdad. Queda chulo. Ok. Ok, pues hay que... Bueno, voy a hacer de momento aquí un sistema fácil, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer esto así rápido, elegante, fácil? Lo pone en el título, my friend. Uf, voy a hacer algo cutre, que es que no me apetece pensar, venga. Seguramente se puede hacer más clean, pero paso. Por ejemplo, así. Y así, no. No. ¿Cómo lo hago, tío? Menos mal que no quería pensar mucho. Venga, ya está. Ok, pues a ver. Esto ya funciona. Meto por aquí Soul Sand. Bueno, Minecraft ya que estamos. Las dropea, suben sin problema. Y llegan aquí. Vale. Pues venga, vamos a probar, ¿vale? Ya os digo, es posible que haga falta más buffer. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que, claro, ¿cuántas Minecrafts a la vez hay en rotación? Lo dijimos el otro día, ¿no? Creo que eran 5 o 6 paquetes. Bueno, esto es un buffer, básicamente, ¿vale? Entonces es una pequeña cantidad que está permanentemente almacenada, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un buffer. Es que se llama buffer, no sé cómo explicarlo, no sé cómo se llama en español. Una pequeña reserva, digamos. De manera que cuando se empiece a vaciar, aún quede... ¿Cómo explicar esta mierda? Creo que la gente lo está entendiendo, pero bueno, yo me rayo intentando sobreexplicar las cosas. Básicamente es lo mínimo que puede haber para que... Desde que se lanza el primer paquete hasta que llega el primer paquete de minecarts recicladas, aún haya, ¿vale? Porque desde que se lanza el primero
hasta que da toda la vuelta y llega por aquí abajo y se destruyen y suben y tal, pasa un buen rato. Entonces, durante todo ese rato tiene que haber un pequeño almacenamiento para que una vez que lleguen ya pues es un ciclo cerrado y... En fin, es más fácil, es más difícil explicarlo que entenderlo, la verdad. Venga, va, vamos a ello. Te falta una altura de agua... Correcto. Hostia, pero espérate que esto estaba rotísimo, un segundín. Imagínate craftear todos esos juegos de Minecraft. Pues hombre, tampoco es para tanto, la verdad. Peor es craftear dispensers, en mi opinión. ¿Cómo va a ser horno? Pues casi terminado. Al menos la parte de meter material. Luego falta la parte de meter combustible, que también tiene su miga. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dispensar aquí 9 minecarts. Otras 9. Los 20 surcos con pistones. Hombre, si lo comparo con otras cosas que he hecho en mi survival, craftear 50 minecarts es como lo... No sé, o sea, lo mínimo. Después de haber crafteado no sé cuántos pistones durante 7-8 días, 4 horas al día, 400.000 pistones, y haber estado un mes entero haciendo update suppression, creo que craftear 50 minecarts no es especialmente difícil, la verdad. Y la obligas. Ah, sí, vale. Venga, va. Vamos a ello. Ahora sí, vamos a hacer el test. Sulker, ¿qué color usamos ahora? El primero que lea.